Amigos, seguimos en Degollado, Jalisco, y nos topamos con algo muy bonito que la verdad a mí me tiene con la boca abierta y el ojo cuadrado. Y estoy hablando de las esculturas en piedra cantera. Estoy viendo que aquí en Degollado hay gente muy talentosa, muy buena para hacer esto. Y bueno, estamos aquí frente a las Cuatro Fuentes. Así se llama el negocio de los hermanos Bautista Valadez. Estoy con el joven Daniel. ¿Cómo está, Daniel? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, gracias por permitirme grabarlo, ¿eh? Él está trabajando aquí. Él es uno de los maestros cantereros, yo creo, ¿no? ¿Cómo se le llama? Artesano. Usted es de los que literalmente pica la piedra y le da forma a todo esto que hace. Sí, ¿verdad? Artesano cantero. Hasta artesano cantero. Ok. Oiga, estoy viendo que aquí en la entrada, a Degollado, el Libramiento, hay varios negocios de esto, como que hay mucha gente que se dedica a esto aquí. Sí, es la capital nacional del labrado de cantera. ¿Así lo denominan? Así tenía la denominación. Capital nacional del labrado de cantera. Así es. Quiere decir que aquí mucha gente se ha dedicado por esto, a esto por generaciones. Sí, ya lleva bastantes generaciones en las que se ha aprendido el oficio y se ha transmitido. Y lo han llevado ya a una manera, ya ahora con las herramientas modernas, a un nivel alto. Se ha modernizado y se ha industrializado más y se ha exportado. Como por ejemplo en su caso, ¿su papá era o es maestro canterero? No. ¿Él no? Es por mis tíos, ellos son los que se empezaron a dedicarse a esto. Ah, ¿los hermanos Bautista Valadez son sus tíos? Son mis tíos. Ah, ok, son sus tíos. Entonces, ellos fueron quienes empezaron a esto. Pero, empresa. O sea, tratando de más o menos entender cuántos años tiene esto aquí, porque eso de que sean los número uno en México, no se logra de la noche a la mañana. No, ya llevan bastante años y ellos aprendieron con otros maestros canteros que de aquí mismo. Sí, de aquí mismo. ¿Podríamos ponerle un número a los años de tradición canterera de aquí? Pues se habla de más de 40 años. Más de 40 años. Pues 40 años es relativamente joven, ¿no? No es tanto. Porque se trajo de aquí, de la ciudad vecina de La Piedad. Ok. Vinieron otros a enseñarles el oficio, pero aquí se explotó más. Como que aquí hubo más gente interesada, tal vez. Sí. Porque estoy viendo ahorita, decía en la pasada, que se ven muchos negocios. Pues no sé, ¿tiene usted una idea de cuántos negocios hay aquí que se dedican a esto? Pues actualmente no, pero sí son más de 30 talleres que eran y algunos son diferentes tamaños y sí, diferentes oficios. Hay de chicos a grandes. Aquí por la apariencia, de lo que alcanza uno a ver aquí en la carretera, me da la impresión de que las Cuatro Fuentes es el más grande que hay. Al menos el que se ve aquí por la pasada. Aquí a la redonda, sí. Hey. Hay a la par, hay algunos dos más. Ah, ok, ok. Dos está, empresas está igual. Más o menos, ¿a qué distancia estamos aquí de La Piedad? A 15, 20 kilómetros. Hey, lo menciono, amigos, para que más o menos se ubiquen. Quizá Degollado, Jalisco, no le suene tanto, pero estoy seguro que La Piedad, Michoacán, pues sí. Al menos a mí me sonaba más, ¿verdad? Es la ciudad vecina. No sé si sea más grande que aquí. Sí, sí. La Piedad es más grande que aquí, ¿verdad? Sí, es la... Sí. La ciudad más cercana. Sí, y La Piedad sí tiene, bueno, yo siento que es un poco más famoso que aquí, sin demeritar aquí. O sea, ¿sí? no significa nada, no representa nada ni nada. No, pero ellos tienen más habitantes y sí, es una ciudad. Más grande, sí. Y lo menciono, amigos, para que se ubiquen más o menos. Pero bueno, como dice aquí Daniel, aquí hay 20, 30, no sé, X número de negocios, son muchos negocios. Entonces, si de pronto quieren venir a buscar algo, aquí encuentran quién. De todos los tamaños. De artesanías. De todos los tamaños y seguramente de todos los estilos, de todos los precios. Pero y materiales. Bueno, y materiales. Bueno, vamos a ver un poquito lo que hacen aquí, amigos, porque aquí sobre la carretera. Véngase, Daniel. Véngase, vamos. Porque a mí una de las cosas que más me llamó la atención ver es precisamente las fuentes, de donde viene la inspiración del nombre aquí del negocio de las Cuatro Fuentes. Porque estas fuentes creo que yo nomás las había visto en los jardines, oiga. En jardines, hoteles, tienen diferentes ¿Iré? Usos y... Y aquí las hacen. Miren, amigos, ¿cómo se miraría esta en su jardín, ahí en su rancho, en su hacienda? Veo que hay de varios materiales y varios tamaños. Esto es cantera, ¿no? Sí, es piedra cantera. ¿De qué tipo? Porque esta la veo así como que con... Esta se le llama
piedra piñón, al color y al estilo de piedra. O sea, por piedra piñón por el color y, uh-huh. y las manchitas estas que tiene, que todo es natural, ¿verdad? La porosidad, los clavos de otro material de piedra. Hey. Hey, ok. Y se ve muy diferente esta a esta otra que ya es cantera rosada, o esta, ¿cómo se llama? Esta es de aquí, de la región, café degollado. ¿Esta piedra es de aquí? Sí, café degollado. ¿Esa piñón no es de aquí? No, esa es de Guadalajara y esta es de aquí a 5 kilómetros de... Están las canteras de aquí, a unos 5 kilómetros. Del banco de cantera. Más o menos, ¿cuántos tipos de cantera trabajan aquí ustedes? Aquí se manejaban alrededor de 15 a 20. Bastantes. Porque mire, aquí estoy viendo también esto también está interesante, estos maceteros aquí, jarrones grandísimos. Este es de piedra piñón. Piedra piñón. ¿Esta cómo se llama? Esta es piñón, pero es de otra capa más suave. Y también, está un poquito más oscura. Sí. Cambia la tonalidad y cambia la dureza de la piedra. Como más porosa. Más esta porosa. También es distinta. Esta es como más gris. Más gris. ¿Esta también entra en los piñones? Entra en las piñones. Esta es de las cafés. Café 3. Se les pone también su denominación en números para reconocer la variación de los tonos. ¿De cuántos lugares hay piedras aquí entonces? Porque pues, bueno, esa rosita es de aquí, dice, ¿verdad? Esta café es de aquí. Bueno, café, ros, bueno, ya. Pero ¿de cuántos lugares hay? Porque esta dice que es de aquí, esta es de Guadalajara. Uh-huh. Pues se extraen de casi prácticamente de toda la República. Se puede haber diferentes tonalidades o durezas de canteras, pero las que entran más en el gusto de las personas son las que más se trabajan, las que son más aptas para llevar al mercado. Porque miren, otra cosa bien bonita, las columnas. Estas columnas son reales, porque hay mucha gente que le gusta hacer columnas en sus casas. De concreto. De concreto, ahí, si no la saben hacer bien, quedan medio hasta chuecas. Uh-huh. Pero todos esos colores son naturales. Todo es natural, cantera natural. A ver, véngase, vamos a ver acá vamos a meternos al pasillo de estas. Porque, mire, venga, Johnny. Que hay que poner énfasis bien en los colores. ¿Cuántos colores hay aquí? Mira este, qué bonito. Esta, pues también es piedra, ¿verdad? Sí. Color natural, totalmente. Color tabaco. ¿Esta piedra de dónde vendrá? Cerca de Huichapan, Puebla. Puebla. Desde allá vienen los trailers con unas... Desde allá se van a cargar a los bancos de cantera. ¿Cuál es el color que más prefiere la gente? Dependiendo la localidad donde las pidan, aquí nacionalmente se trabajaba mucho la rosa y algunas piedras cafés. Los templos, las iglesias manejaron mucho el rosa, pero de años para acá que se exportaba a la frontera de Estados Unidos, se ha llevado mucho los colores del tabaco y piedras que traen de allá. Son blancas, la limestone, ya son piedras de ellos. ¿Cómo está? Sí, con las chimeneas que están acá adentro. Las columnas, mire qué blanca, qué bonita. Sí, son colores que han extraído piedras de Estados Unidos, de Texas. Esta viene de Texas. La traen de Texas. Se trabaja y se manda otra vez hacia Texas, Phoenix, California. El trabajo se hace aquí, nacional. Que allá no hay quien lo haga. Pues quizás sí, pero... aquí más buenos, aquí son más buenos a los mexicanos. Aquí está el talento. Importan la piedra y luego exportan la pieza. Se exporta el trabajo ya terminado. ¡Wow! Fíjense nomás, para que sea una idea de la calidad. A ver, de la calidad del trabajo. Miren, esta es una chimenea, ¿verdad? Chimeneas. Son de las que... De los trabajos que... Que requieren en el extranjero más. ¡Wow! ¡Qué bonito trabajo, De veras. Estas columnas blancas están tan hermosas, Están muy finas, muy hermosas, muy bonitas. Pero a ver, nos salimos del pasillo porque acá está interesante esta gama de colores. Oiga, entonces, si ustedes exportan piezas ya hechas hasta Texas,
Ajá. Obviamente exportan, llevan a cualquier parte de México, ¿verdad? Pues sí, se ha mandado a diferentes partes del país, pero los principales compradores son de áreas más específicas. Sí. Ahorita me mencionó algo que se me hizo interesante, que la dureza de la piedra. ¿Cuál es la piedra más dura? La piedra más dura, hay varias, es la piedra volcánica de que se usa para los molcajetes. Y también, ¿aquí la trabajan también? Sí, ahí hay unos molcajetes por aquel lado. Pero aparte de hacer molcajetes, ¿hacen otras cosas con esa piedra? Sí, hay desde fuentes, bases, cualquier trabajo se puede hacer. Nada más depende de los tamaños que se requiera, si hay piedras de esa medida. ¿Y esa piedra dónde la traen? Esta creo que también viene de... No, la de molcajetes. La de molcajetes se extrae de casi de cualquier parte, pero varía un poco el poro, el hoyo, el agujerito que maneja la piedra. Quiere decir que, la dureza determina... ¿La dureza de la piedra determina la durabilidad del producto? La durabilidad y también las horas invertidas a realizar un trabajo. A más dura sale más cara, ¿verdad? Debería. La mayoría que te lleva más tiempo elaborarla. Mira, Johnny Grant, está, qué bonito. Qué bonito este color. La variedad es grandísima, oiga. Sí. No me había puesto yo a ver esto, en serio, que... Mire, la variedad y la forma. Aquí este tipo, ¿cómo se le llama este estilo? Esa se llama columna torcida. Oiga, esta parece como de piedra dura. Piedra bruta. Esta es piedra suave, pero aparenta estar dura. Porque se pareciera piedra. Sí, esta es más abrasiva. Ok. Bueno, no me quiero tardar tanto tiempo aquí porque creo que ahorita tienen la mega sierra prendida. Sí, ahorita todavía están trabajando. Porque ya estamos un poquito tarde. ¿Usted cuál es su trabajo aquí, Daniel? Realizo varios trabajos, desde la elaboración de las piedras, también reviso las medidas de los... A las órdenes. ¿De la elaboración de las piedras se refiere a esto? Sí, molduras. ¿Esto lo sabe hacer usted? El decorado yo no lo manejo, pero las molduras... Todas las molduras que lleva un trabajo las puedo hacer. ¿Molduras como estas? Sí. Esto, a lo mejor ya las figuras más... Sí, hay otros compañeros que se dedican a hacer la decoración. Ajá. ¿Estas piezas qué son? Esas son tipo macetas, pero son al estilo rústico. Hey. Ok. Como para lugares campestres o... Aquí ya entramos en la parte como de los acabados de molduras, ¿verdad? Todo esto. Esto es balcones, para las escaleras, para los balcones. Las molduras. Material que va quedando y se deja de muestra. ¡Wow! Balastrados se llaman. Estas son como losetas. Sí. Pisos. Se puede usar de piso o de fachada. ¡Wow! Aquí está este joven que está haciendo como losetas. Se calibran para que todas lleven la misma medida y lleven un terminado liso. ¿En esta? En esta máquina. Se introducen y aquí ya pasan por los diamantes. Cepillo ahí. Un cepillo de diamante que lo pule y lo deja calibrado a la misma espesor todo. ¿Cuántos tipos de productos hacen aquí, oiga? Es montonal. Infinidad de productos, se puede elaborar casi cualquier cosa. Montonal de cosas. ¿Dónde si está quiere, la megasierra? Por acá están los discos que van variando el tamaño y el... Este joven también está haciendo... Él está dándoles un terminado más liso a las losas que ya miraron allá. Hey. Buenas tardes. Miren qué bonitas. Esto es como para fachada, ¿verdad? Sí. Que ya hoy en día, pues ya la fachada es lo que se hace, ¿sí? Pues ya se hace los muros de bloque, de vaciados, acero, todo eso. Ya nada más se hacen la fachada. Enchapan, se les pone un enchapado de cantera y se les da el terminado. Aquí hay unos tornos que ahorita están apagados, pero aquí es donde se les da figura.
se les da figura a las macetas, todo lo que es cilíndrico, redondo. Ajá. Aquí se va torneando manualmente con estas barras y un carburo de tungsteno, que es la, sí, la mayor dureza que le puede... ¿Usted sabe operar esta máquina? No, yo no. ¿El operador de esta máquina ya se fue? Ahorita no está, pero sí. Pero mañana regresa. Mañana regresa. Oiga, ¿cuántas megamáquinas de esas tienen? Los discos, pues, como van variando de tamaños, hay alrededor de 7-8 discos. Por ahí hay 3 y aquí 3, 4, 5. ¿Todos sirven para lo mismo? Sí, nada más el tamaño es diferente y van la piedra más grande se mete a los discos más de mayor capacidad y se hacen bloques más pequeños. Bueno, vamos a ver aquí lo que es el disco. ¿Este será el disco más chico? Es un disco de los más chicos, pero hay unos más pequeños, de los que procesan la piedra en bruto, se podría decir. Ajá. Están sacando los estos de 2 centímetros, alrededor de 3 cuartos de pulgada, para diferentes usos, piso, acaba de las mismas que miramos ahí. Después se les dará el corte con las medidas necesarias y se llevarán a calibrar y a darles el terminado que requieren. Aquí la velocidad de corte la controla el trabajador, ¿verdad? De manera manual. El operador siente la dureza que necesita cada piedra. Impone esa máquina, ¿eh? Sí, es peligroso acercarse cuando están encendidos. A ver, vamos a ver acá otra. Mire. Este es un poco más grande, por eso ya tiene una piedra que la pusieron nada más en bruto para realizar los cortes y hacer bloques para pasarlos al otro disco. Ah, ok. Esta máquina hace los tubos, pues, como quien dice. Ya pasa otra que es la que lo robana. Ajá. Sacan bloques de aquí, de las medidas un poco más grandes de lo que va a ser ya terminada. Y allá, en el otro disco más pequeño, las sacan medidas más acorde al trabajo que se requiere. ¿Eso que está sacando son piezas? Son piezas de las orillas, es el restante de material. Lo que le sobraba donde no da la medida, lo saca para aprovechar en las... Qué bonito color tiene de piedra, ¿eh? Échale, joven, échale. Haga de cuenta que no hay nadie aquí. Sale grueso el corte, ¿eh? Es 2 centímetros lo que, ¿sí?, lo que oscila aproximarse. El corte se lleva casi lo que queda grueso de la... El grosor del disco, sí, es que alrededor de media pulgada. Media pulgada de lo que desbasta el disco. No, pues con esa sierra se ve fácil. Como partir queso, ¿no, joven? Haga de cuenta que está partiendo el queso. Piedronón, mira nomás. Entonces él está sacando esas rebanadas hasta que ya pueda hacer el bloque de la medida. Para sacar el corte necesario del bloque y pasarlo a... ¿Y esas qué les hace? Esas son las que escuadran para sacar las que miraron allá, las medidas más pequeñas, ya sea para piso o fachada. No se desperdicia nada, ¿verdad? Prácticamente es poco el desperdicio. Aquí él va a sacar un bloque más grande, va a sacar las medidas de quizás de moldura o de alguna otra artesanía que estén de más volumen. Aquí está la vaciadora de una maceta ya grande. ¿Cuál es esta? ¿Sí? Va a bajar el cilindro, tiene diamantes en la punta para sacar los
los cilindros del interior que no se va a ocupar y así poder vaciarla más fácil. ¿Esa pieza que está haciendo es un macetero? Es una maceta. Una maceta. Y le hace varios hoyos. Hace varios hoyos para poder realizar el hueco que de la medida correspondiente. Esa es la primera perforación, ¿verdad? Creo que la última ya tiene. Oh, la sí, ya. Ahí está perforando. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Te divierte, ¿verdad? Tiene un juguetito muy grande. Hacer hoyos en la piedra. ¿El taladro tiene solo una velocidad? Sigue dando su tiempo. Mira. Tiene su sola. Pero el taladro trabaja a una sola velocidad. Y ya usted le va bajando como va entrando. ¿Le falta mucho para terminar ese hoyo? Toda la broca. ¿Cuánto se tarda en bajar eso? Bueno, están trabajando bien en 5 minutos, 10, pero ahorita me estoy aventando unos 20 minutos porque va más calmado. Estoy viendo que ese es como un cilindro, ¿verdad? Sí, es un... Hace nada más un hoyo, saca como una pieza redonda de adentro. El centro, queda allí. Pero va tocando alrededor. ¿Qué tiene en la punta? De pastillas, igual que los discos. Pastillas de... ¿Cuánto tiempo tiene centros de trabajo usted? Pues haciendo unos 20 años. ¿20 años? Ah, oh, ya. Sí, ahí tengo otra bateadora. Ahí me está mejor que esta. ¿Más rápida qué? Sí, no, o sea que... La otra, lo que pasa es que como está más bajita, y aquí meto piedras más grandes. Como esta piedra no cabe en aquella, la meto aquí en esta. Ok. Gracias. Échele ganas, gracias. Gracias, señor. Y aquí baja el tamaño a una escuadradora. Sí, esas piezas cuadradas así ya... ¿Para qué son esos cuadros? ¿Qué van a hacer ahí? Ahí pueden ser bases de columna o molduras, dependiendo de lo que está requiriendo el artesano allá. Ok, hay un área donde estas piezas se van y ya las tallan. Sí. Es donde está lo que hace usted. Sí. A ver, vamos viendo esa área. Todas estas son escuadradoras, van variando los tamaños y ya cuando se tiene las medidas que se requieren, se pasan a hacer el labrado. Él ya está sacando los cuadritos, ya bien hechos a la medida. Sí. Eso es lo que él hace. Sí. Aquí se puede hacer cortes más precisos y en ángulos rectos de 90 grados, que es lo más se necesita. Hey. Y obviamente aquí pueden sacar la pieza a la medida que el artesano la requiere, ¿verdad? Sí, ya es más preciso el disco por el tamaño y todos los discos operan ya con agua, sí, para mitigar el polvo. Está muy joven este hombre. ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo, diga? ¿Para qué? Es cachete y ya se pone en las paredes de la casa. A ver, dele. Qué chulada tiene el trabajo, diga. ¿Cuánto tiempo haciendo esto? Llevo 6 meses. ¿Listo? Porque esa se lleva dedos y todo, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama? Ángel. Ángel. Se le ganas, Ángel.
Muy chulo su trabajo. Gracias. No, pues sí. ¿Quién? Mire qué chulada. Parece como si la hubieran echado aceite quemado, no sé. Qué color tan bonito, mire. Qué chulada de piedra. Gracias, gracias. Oiga, qué bonitas piezas hacen, ¿eh? En serio. Qué bonito, ¿no? Yo tenía idea que esto pues debía de ser así, ¿verdad? Pero no sé, verlo funcionar, verlo en acción, como que... ¡Ay, qué bonito que esto lo hagan aquí! En serio. ¿Cuánto tiempo tendrán estos señores aquí que empezaron? Creo que están aquí en este lugar alrededor de 25 años. Sí, ya toda una vida, de todos modos, ¿verdad? Sí. Yo creo que dedicados pues al trabajo desde chiquillos, a trabajar con las piedras y todo eso. Ahí tiene, ese está más grandote, ¿no? Sí, ese es de los más grandes que se usa el disco. Mira qué grandísimo eso. A ver, venga, señor, sí. Nada más hacer una toma ahí de cerca. A ver, ahorita vamos al área de los escultores. Si me arrimo para allá, no le estorbo. ¿Cómo está, señor? ¿Qué está haciendo? Tienen unos cortes aquí, las piedras. Oiga, creo que usted opera la máquina más grande que hay aquí. ¿Sabes que sí? ¿Cuántos años tiene de experiencia haciendo esto? Como 20. ¿20 en esto? Aquí baja el disco y sube. Ahí está bajando. ¿Esto va? Esto es lo que lo baja. Este riel es el que lo baja. ¿Cuánto mide de diámetro ese disco? El disco mide 2 metros. 2 metros. Y este es su trabajo de todo el día. Cortando piedritas ahí con ese disquillo. Entonces, acá piedritas chiquitas que ya están. ¿Cuánto pesará esa piedra? Esa pesa yo creo como una tonelada y media. ¿Tonelada y media? Más o menos. Bien. ¿Cuál es su nombre? No, es Juan Carlos Villaseñor. Juan Carlos, muy bonito trabajo que hacen aquí, lo felicito. De veras, gracias, ¿eh? Gracias, vámonos. 2 metros y feria el disco. Maquinaria pesada, muy grande. Qué chulada este jale, ¿eh? En serio. En serio que... Ahora sí que de veras que estamos con los... Con los meros maestros de maestros. Este es el área de los artesanos, pues ya. Sí, aquí es ya donde se labra la piedra. Se les hace la decoración, la moldura, lo que requiera cada trabajo. Se usan plantillas y pues infinidad de herramientas. Aquí básicamente son cinceles, ¿no? Supongo. La mayoría son cinceles para poder hacer el decorado. Aquí se va viendo el rastro, las cinceladas que deja cada golpe. ¿A esta pieza todavía hay que lijarla? Sí, hay que darles otro terminado y le falta todavía realizarle más trabajos para que tenga el terreno. Aquí están especializados en fuentes y en estas cosas, ¿verdad? Aquí no hacen escultura. Se cuenta con escultores, pero se les manda la piedra hacia donde tienen su taller específicamente y ellos la traen ya. O sea, también. Por decir, si yo quisiera una virgen con una fuente, aquí ustedes me la hacen. Sí. Quizá la virgen no la hagan aquí literalmente, pero igual la hacen. Sí, aquí hacen. Se corta la piedra. Sí. O puede venir el artesano que la va a realizar. Sí, porque he visto que como que hay quienes se especializan en pura escultura. Sí. Hacen pura escultura. Porque en realidad la escultura es una magia lo que hacen esos hombres. Las expresiones en los rostros, todo les queda excelente, perfecto.
Pero también si a la hora de que quiero la Virgen, la Fuente, pues ustedes aquí se encargan de hacerlo completo. Sí, hay cada quien se especializa en algo, algunos en moldura, algunos en decorados, ornamentas, y ya el escultor también bien. Hace su trabajo. Bien, bien, muy bien. ¿Qué esto es lo que usted hace más o menos? Sí. ¿Esto? Sí, también. ¿No tiene sus herramientas aquí que nos las muestre o dónde es su cubículo? Yo estoy al final, pero... A ver, no, nomás para ver una pasadita. Es que cada quien tiene guardadas varias de sus herramientas. Acá, acá hay uno de que ya realiza el trabajo, las astrías de la columna, y tiene toda la herramienta para hacia la mano. Hoy le está haciendo aquí columnas. Sí. Maestro, ¿cómo está? Muy bien. ¿Qué está haciendo, oiga? Yo usted lo conozco. Pues usted me conoce. ¿Por bien o por mal o cómo me conoce? A ver, ¿me presta el mismo? No, trae el imán. A ver, ya que me conoce. ¿De dónde me conoce? Que platícame. Del Face. ¿Del Face? Sí. ¿Cómo se llama? Zacatecas y... Zacatecas y su historia en Facebook. Sí. Zacatecanos hoy en YouTube. Sí. No, pues mucho gusto, un placer, de verdad, verlo en persona. No, pues gracias. Qué gusto me da venir a ver aquí las maravillas que hacen aquí, oiga. Pues aquí estamos, Siri, con la bendición de Dios, trabajando. Tenemos este oficio, ¿verdad? Y pues ya lo hemos aprendido a apreciarlo. Y aquí tratamos de hacer lo mejor para nuestro trabajo. Sí. ¿Cuántos años de artesano ya de esto, ya de escultor? Pues ahorita tengo como alrededor de unos 12 años ya. Sí, 12 ¿Y quién años. Le enseñó? Pues empecé como... cuando tenía 14, 15 años, y hay, pues, de un poquito y otro poquito ya, pero, ¿verdad? Ya enseguida, pues, simplemente uno, pues, según lo que cómo quieras apreciar. ¿Sabes qué? Pues, a mí me gusta hacer las cosas bien, quiero aprender más, ¿verdad? Sí, le pregunto que quién lo enseñó, porque he estado viendo que aquí en Degollado hay mucha gente que se dedica a eso. Uh-huh. Ya me imagino que, pues, tiene muchos años aquí ya trabajando esto de la piedra aquí en el pueblo, en la ciudad, pues. Y como que ya es de generación en generación, quizás, tal vez su papá le enseñó, ¿su papá se dedicó a esto? No, mi papá era albañil, era albañil, y yo, pues, de hecho, pues con el primero que empecé es con mi hermano que está de este lado. Okay. Y él, cuando yo salía de la secundaria, a veces, pues que iba a lijar piedritas cuando él estaba trabajando, y de ahí empecé yo a aprender allí. Ok. Y ya ahorita ya desarrolló su habilidad al grado de maestro, porque mire, ¿cómo le hace para que le quede tan derecho? ¿Qué herramienta ocupa para esto, oiga? Allá tengo uno terminado, ¿verdad? Es la primera pieza, son cuatro, le decimos que cuatro bolos. ¿Cómo está? Es un canal, ¿verdad? ¿Cómo dice? Sí, aquí andamos grabando ahora, oiga. ¿Sí lo ha visto? ¿Sí? ¡Qué bueno! Sí, de Fresnillo, ya venimos. Zacatecanos hoy en YouTube. Ese mero. Bien. Hemos andado aquí y allá, sí. Hey. Ahorita. ¿Usted qué hace aquí? Ok, bien. Gracias. Igualmente. Sí, gracias. Esta es una parte, es una columna, pues, ¿no? Lo que va a hacer. Sí, pues es una columna entera, lleva cuatro piezas de estas. Esta es la número uno, esta comienza la abajo, luego llevo dos de esas, dos rectas así totalmente, y luego ya la última lleva una figurita que es así, pues, para terminación aquí arriba. Hey. Pero son cuatro bolos, cuatro piezas. Oiga, ¿y es pareja la columna desde abajo hasta arriba? ¿Mide lo mismo? Sí. ¿De ancho, sí? Esta sí, hay unas que van en disminución así. Me imagino que las que van disminuyendo son más complicadas, ¿no? Sí, son un poquito más complicadas, sí, pero... Y es que se ve perfecto, pareciera como si le hubieran metido un taladro, pero no, ¿verdad? No. ¿Eso le saca pedacito con el cincel? Pues de hecho, aquí era como decir... A ver, ahorita era lo que iba a hacer ahorita ya, ¿no? Sí, la estoy ya... La rayo. Los rayos, pues sí, para que tratar, pues, de que me quemas lo más derechito y lo mejor, pongo, porque están muy altas, pongo de dos, los rayos allá,
Ajá. El Simbu 2. Y ya la rayo. Aquí tengo mi plantilla, como sea, esta plantilla más. O sea, raya de a dos piezas. Dos piezas para que todas las líneas. Para que sea una sola línea. Para que me concuerden, porque si no me empiezan a quedar más chiquitas. Y ya de eso, pues ya le abro yo con la pulidora. Le abro aquí esta línea, si ya con esta grande. Tengo un disco. Ya le abro, ya le tomo. Ahorita ya no va a tardar mucho. Estas son herramientas que uno hace aquí, que se ha ido haciendo y con todo esto. Se ha ido adaptando, pues, sí, a su... Estas son mis herramientas con las que yo trabajo ahí para darle... Ok. ¿Qué tanto porcentaje, qué tanto por ciento del trabajo está hecho con máquina? En estas, pues, que el... Yo casi le doy esta al agua pura máquina, como dijera, yo creo que un 85% la hago casi en su mayoría de máquinas. Órale. ¿Para qué? Porque la piedra está durita. Y la piedra es difícil de trabajar porque al momento que le estoy, se me hace hoyos. Si esta me avienta. ¿Pasa? Sí, por eso también queda, pues así como, si lo ves, no tiene ni un hoyito. Sí, está perfecto esto. Porque si le da uno con el cincel, quedan hoyos, oye, cariza así. Y esta le trato así. Lo pudiera hacer con cincel más, pero es también, yo con la... la hago más rápido y mejor. Sí. Y wow. Es pues, lo que trato, pues, de que se vea lo mejor, más rapidito y más mejor. Sí, claro. El chiste es avanzarle, ser productivos. Sí. Y cada artesano tiene aquí su cubículo, estoy viendo, ¿ah? Sí. Tiene su área, cómo se acomoda, su herramienta, sus plantillas, donde las quiere. ¿Cuánta variedad de piezas hace aquí usted? Montonal, ¿verdad? Sí, no, pues yo, pues o sea, yo le puedo hacer tal vez ahorita, no soy escultor, ¿verdad? Pero sí le puedo hacer pues algún decorado, chimeneas, fachada así de las casas, sí. Creo que... Sí, es que la escultura ya es otra área. Sí, ya es otra área. Sí, la escultura yo creo que ya es otra área... Pues no sé, a lo mejor sea la cúspide de trabajar con piedra, no sé. Esa es la cúspide, ya lo... Pero igual, o sea, es que tan importante es la una escultura como toda la fachada. Uh-huh. Por ejemplo, si vamos a una iglesia, la mayoría son molduras. Las fachadas. Claro, ahí está la imagen del santo, que es, digamos, la cereza del pastel, pero todo lo demás también se ocupa quien lo haga. Sí. ¿Ah? Y obviamente el que se especializa en hacer rostros, seguramente no tendrá las mismas habilidades que usted que tiene para hacer estas columnas. O sea, sí. Se ocupan todos, es un trabajo en equipo. Sí, o sea, es como la cadena, nadie es indispensable en el trabajo. Y nadie es único. No. Todos son así. Pero qué bonito, mira que yo estoy sorprendido, la verdad, no esperaba encontrar esto aquí. Vine a ver otros asuntos por acá con otro señor. Y cuando llego aquí a Degollado, que veo todos los talleres, digo, aquí hay algo muy bueno. Necesito de ir a verlo. Sí, de hecho, pues no sé dónde está. Si es aquí, al entrar, no me acuerdo si es aquí en este, que dice Degollado. Bienvenida a Degollado, el Centro Mundial de Labrado de Cantera. Sí. Sí, ya tiene mucho prestigio aquí, ¿verdad? Sí. Mucho, mucho prestigio. La gente que quiere algo en serio, proyectos grandes. Tiene que venir aquí, yo creo, sí. Porque aquí tienen la experiencia y tienen la herramienta. Estoy viendo las herramientononas que tienen para sacar las piedras, todo eso. No, sí. Eso es lo que vemos aquí, imagínense lo que hay en las canteras. No, yo sí tendría curiosidad en los bancos de donde lo sacan todas esas peñas canones. Y mire, que aquí pues traen piedra de... Muchas partes. De Guadalajara, Huichapan, Puebla, de Estados Unidos. Aquí traen la piedra de Estados Unidos y ya se la llevamos trabajada. Sí, fíjese, gringos, reconozcan. Mexican Power, number one. Ya. Yeah. Simón, de aquí. Amigo, gracias. No, fue un placer conocerlo. No, gracias. Sí, no dejo ver allí, ver sus videos. Acabo de mirar, sí, miré que andaba por aquí, por Jalisco. De hecho, miré que no sé dónde sería, nunca sé, no te recuerdo bien. Que estaba haciendo lo de una virgen también. Sí, en Yahualica. Ah, Yahualica, exactamente. Sí, ese hombre también. Su especialidad es la escultura. La escultura. Su especialidad es la escultura. Él hace pura escultura y ya que ustedes hacen todo lo demás. Pues bueno, gracias. Que Dios lo bendiga, gracias, un placer conocerlo. Y ahora le tocó salir en un video. ¿Me va a salir un video? Sí, lo estamos grabando, la próxima semana.
Okay. Ahora pues, sigue echándole ganas. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Qué bonito conocer a la gente que es, que le da vida a todo esto. ¿Listo, Daniel? A ver, ahí le va el micro otra vez. ¿Qué? Buenas tardes. ¿Qué está haciendo aquí este hombre? A ver. Moldura. Vamos platicándole. ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿usted? Bien, bendito Dios. ¿Una moldura? Sí. ¿Cómo? Para una ventana. ¿No? Para una ventana. Esta es para una ventana. Sí. Hey. ¿Con qué herramienta le está haciendo? La pulidora de disco y esta cosita. Órale. Igual, la mayoría de trabajo lo hace con las máquinas, ¿verdad? Sí. Hey. Bien, ahí está la otra pieza. Sí, es la otra pieza. ¿Esta ya la terminó prácticamente? Todavía le falta poquito, pero ya casi. ¿En qué parte va ahorita? ¿Esto lo va a redondear? Sí. ¿Esta pieza, esta parte aquí va redonda? Sí, va redonda. Porque aquí veo que lo tiene. Sí, esta es la... A ver, ¿podría hacerle un pedacito así redondo, este pedacito nomás para ver cómo le hace? Ahorita nos vamos, Daniel. Si quiere, présteme el micro. Porque luego si habla por allá se va. Sí. Hey. ¿Cuál es su nombre, joven? Humberto de La Paz. Humberto. Sí. A ver, vamos a hacer una pequeña muestra aquí de lo que... De cómo Humberto le da la forma. Ya con esas líneas usted sabe hasta dónde debe detallarle, ¿verdad? Sí. Ya para acá ya no se mete. Ya con no, este pedacito es suficiente. Nada más le tumbamos esta parte y luego ya la empezamos a... A ver. A ver, vamos a ver. Aguas con el polvo, Johnny. Primero empieza con la... Con la de disco regular. Sí, pues ya ahí le tumba la esquina. Debidamente protegido Humberto con su máquina, con su mascarilla, pues, contra polvos, filtros gruesos. Y ahí pues ya prácticamente ya le terminó la curva que le estaba dando ahí, bueno, que le va a dar. Es una maravilla el trabajo de estos hombres, de veras. De veras, qué bonito esto. ¿Cómo cada uno de los trabajadores tiene su cubículo? Su música y se encierra en su mundo. Y órale, a esculpir, a tallar. Estos también son escultores, aunque hagan molduras también son escultores. Tal vez no hagan rostros, tal vez no hagan vírgenes, pero son escultores. Y ahí está. Y ese sí, ahí ya. Ahí ya quedó. Ahí está, Humberto. Ahí quedó. Ya queda nada más que le da la otra parte. Se le redondea para aquel lado y ya. Oiga, ¿está la lija todavía? ¿O? Sí. ¿Cómo es el proceso de lijado? A ver, nomás una pequeñita muestra. Es una lija gruesa, ¿eh? Sí. Bien gruesa, ¿qué es? 24. ¿Mm? 24, dice ahí. La forma que tiene como redonda aquí. Y ya. Y ahí está. Sí. Más o menos de estas piezas, ¿cuántas hace al día en un turno? Pues en hacerle toda la plantilla y la moldura... Un mediodía. ¿Mediodía? En las dos piezas. O sea, que en un día, ¿qué hace? ¿Cuatro piezas de estas? Más o menos. Pero usted le llega la piedra ya cortada así, ¿verdad? No, yo le doy la forma. ¿Usted le da la curvita? Sí. Aquí tenemos la otra pieza, la otra parte. Vamos, la sacamos así y ya la rayamos. Okay. Nos llega cuadrada la piedra aquí. Le llega la piedra cuadrada, ya usted le da la curvita. Uh-huh. Y ya le hacemos la... Pero ya le llega con el grosor. Sí, el grosor. Eso sí, le llega el grosor, sí, más o menos. El grosor, ya nada más le tomamos nosotros lo que le sobra, el restante. Quiere decir que más o menos usted hace la parte de arriba de dos ventanas. Uh-huh.
Quizás haría una ventana completa. Más o menos. Porque, bueno, estas son las dos piezas de arriba, sí, ¿verdad? Las que van al arco. Aquí tengo las otras piezas que van hacia abajo. Aquí pegada. Ey. Oh, ya, ey. Más o menos al día hace una ventana, pues. Sí, más o menos, diríamos. Sí. Sí, y allá, de estas dimensiones. Ajá. Y allá afuera tengo tirada la parte que es, le llamamos el repisor, que va pegada. Ya, es la que tiene acá terminada, ¿verdad? Sí. Ahí la vamos más o menos acomodando. Y aquí ya lleva lo que son las patas y luego ya el arco. ¡Wow! ¡Qué bonita casa van a hacer con esto, eh! Sí. ¡Chulada! Sí, va a quedar bien. ¡Chulada, chulada! Bien. Señor, gracias. Qué interesante resulta ver aquí el área de trabajo de los escultores. Miren, cada uno con su cubículo y su música y todo. Vamos a ver aquí con este hombre que tiene toda la música de los caminantes. Buenas tardes. 96.1. Ya vine a cortar en la inspiración, oiga. ¿Cómo está, joven? Muy bien, aquí estamos. Oiga, su cubículo se distingue por negro. Sí. ¿Usted trabaja todo lo que es la piedra negra? De toda. De toda. A ver, permítame este microfonito aquí. ¿Cómo? Pero esta es muy escandalosa, ¿verdad? Porque es puro polvo negro. Sí. Porque estaba viendo todos los de allá y pues allá rosa aquí y este negro. Dije, este hombre está con la piedra negra. Pero en este momento está con esta, ¿verdad? Con aquí, esta, sí. Aquí, es. ¿Qué va a hacer con esta? Moldura es igual a la otra pieza que va a pegar aquí en esta. Ajá. Esa va a pegar aquí con esta. Va a ser la misma figura que tiene aquí, sí. A los dos lados, aquí como está marcada. Y esto aquí, a rebajarle, quitarle esta piedra. Y esta es, ¿qué? Como el acabado arriba de una... No sé. Bueno, no sé, es como, una banqueta, no sé, un... Ajá, como en las orillas de los jardines. En las orillas de los jardines, ¿verdad? Lo que va en las jardineras, algo así. Algo así, o sea, porque es una pieza larga, pues. Sí. Me imagino que es una pieza larga con moldura a los dos lados. Sí, para que tenga vista hacia a los dos lados. A los lados. Así es. Oiga, qué bonita material trabaja usted, como que este por negro tiene un toque especial, ¿eh? De todo trabajamos aquí y pues tratamos de hacerlo lo mejor posible. ¿Cuántos años de experiencia? Lo veo muy joven. Haciendo esto tengo alrededor de 3 años, poquito más de 3 años. Pero trabajando aquí en la cantera ya casi son 20 años. ¿Pero haciendo esto qué? ¿De molduras? De molduras y esto. Ajá. ¿Anteriormente en qué área estaba? En los discos, cortando piedra. Oh. Y sufrí un accidente en una moto y ya para estar subiendo y bajando... Como ¿se cayó de una moto? Cayó de una moto y ya cambié a esto. Si no, allá estuviera. Sí. Allá se mira como más fácil. No, pues no. No, todo tiene... Todo tiene su gracia. Su gracia, sí. Paquinononas también. Sí, pero... yo he pasado ya por varios procesos aquí. Desbastando para hacer las columnas, fuentes y todo eso. Después me pasé al disco. Ya después del accidente, pues, como se me dificultaba porque me operaron una rodilla, pues, ya para estar subiendo y bajando ahí los escalones, ya me cambié a hacer eso. Disculpe mi intromisión, ¿la uña la perdió en la moto o la perdió en dónde? Cuando estaban los discos. Mire, ¿y cómo la perdió? Con la carrucha, se encimó el cable y donde dio el bajón, según yo quité la mano, pero se llevó lo que es esto, todo, nomás quedó el puro hueso y este se fue con tu y uña, pero el puro cuerito. Y este pues tuvieron que amputarlo y ya esto de aquí es la uña, como me jalaron todo hacia acá, salió la uña aquí hecha ñudo. Y ¿no esto le molesta? Sí, me la tengo que rebajar con una lija, porque pues no le puedo meter corta uña, nada, la rebajo. De hecho ahorita ya la tengo, o sea, larga. ¿Sí? ¿Crece la uña pues ahí donde está? Así como va. Ahorita ya me lastima, me la tengo que rebajar con una lija, con algo, porque aquí ya me lastima. ¿Y no es más fácil si se la extirpa o algo? Pues ¿qué? Es lo que me han estado diciendo, que ¿sí? Vaya que me la quiten y me le quemen para que no me salga. Porque sí me lastima y como está el hueso ahí luego sí me lastima. ¿Es lo mínimo que le ha pasado? Porque maquinonas tan grandes dan miedo, ¿eh? No, sí. Sí dan miedo, y ahorita me arremí ahí, bueno... Tengo que ver como si fuera valiente, pero no, yo creo que ahí me daba miedo estar ahí trabajando. Pero ya tantos años se va acostumbrando, sí. Uno.
No más que también tantos años como que le genera confianza, ¿no? Y ya también eso lo expone. Pues sí, confianza, pero a Tumos a la vez le... Sí, ya las ya sabe dónde meterse y dónde no. No, pues está muy bonito su trabajo. Qué bonita piedra esta. Esta piedra está hermosa, de veras, ¿eh? ¿De dónde la traerán? Creo que de Huichapan, algo así. No sé dónde... ¿Huichapan es Jalisco? No, no creo que no. Porque siempre se tarda, está retiradito. Bueno. ¿Cuál es su nombre, joven? Heriberto González. Heriberto, ¿cuántos años tiene de edad? 35. Sí, está joven. Entonces empezó desde los 15. Más o menos aproximado. Sí, desde sí, antes, sí. Cuando iba en la secundaria, así, las vacaciones, pues ya me venía así que a echar cartillas, a sacar escombro, así. Qué chulada. ¿Nunca he ido al norte? No. ¿Ni ganas de dar? ¿Quién no. tiene al norte usted? Sí tiene familia en el norte, amigos, tal vez. Sí, familiares, sí, también. A ver, mándales un saludo, aprovechando. Saludos allá a mi tía Rosario y Tenaxio, mis primos, a todos allá, que radican por allá en, creo que es en Nevada. Y a mi tío Felipe, él la verdad no sé dónde. Oiga, me llama mucho la atención que cada uno tiene su cubículo y como que veo que todos tienen la música, todos se concentran y todo, pero su sonido como que es el más perrón. Aquí cada quien lo pone, ¿o por qué se oye tan bonito su sonido? Es que a cada quien a según a su gusto, ya, si el otro tiene, por lo menos trata de aquí de que, si a veces que tiene uno la música, no se concentra uno, pero por lo menos para distraerse del ruido de la pulidora, o así. No, pero es que el suyo resalta, como que él, no sé, tiene un subwoofer grande por ahí, o más son estas dos. Son estas dos y esta. Porque retumba bonito, se oye bonito para allá, está chido eso. Heriberto, sí. Un gustazo, señor. Sigue echándole muchas ganas. Cuídese de los uñazos porque está canijo. Son gajes del oficio. Gajes del oficio. La mera verdad, hacen un trabajo excepcional aquí, señor, de veras. Estoy con el ojo cuadrado. Esto que estamos grabando va a salir en YouTube Zacatecanos Hoy. Ahí para que lo cheque. Okay. Ándale, pues. Gracias. Gracias. Vámonos allá con Heriberto, con Daniel, que ya se desesperó y pues es que ando ocupado. Yo llegué aquí. Esta visita, amigos, ni siquiera la agendamos ni nada. Yo simplemente miré el lugar y pasé. ¿Por dónde salimos? Por acá, ¿verdad? Véngase. ¡Oh, acá hay más cubículos de artesanos! ¡Wow, está grande! Es otro tanto. Es otro tanto de gente. Para que se den una idea más o menos de la dimensión aquí del lugar. Vámonos. ¿Ya por dónde salimos? Está grandísimo esto, de veras, grandisísimo. Qué bonito, qué bonito ver este tipo de empresas que hacen este tipo de trabajos. Neta que, qué chulada, qué preciosura de lugar. De manera que si alguien quiere una fuente, unas columnas, aquí hay para todos. Bueno, Daniel ya se fue porque llegamos cuando él estaba terminando su turno y ya no podemos despedirnos de él. Daniel, gracias. Gracias ahí cuando ve el video. Pero bueno, estamos aquí con el encargado aquí del lugar, el señor José Luis. José Luis Bautista. José Luis Bautista, gracias por recibirlo, señor. De veras, muchas gracias. Este, su lugar está hermoso, precioso. Este, me gustó mucho esa parte donde Daniel me dice, nos mandan las piedras de Estados Unidos y las besamos para allá ya trabajadas. Así todo es. Me gustó, pero como que eso me hizo sentir grande. Eso me hizo así sentir es. Grande, porque estos trabajos ni en Washington los tienen. Tiene así que venir es. A requerir de manos mexicanas hasta acá. Así y eso, la mera verdad, me da mucho orgullo. Y me gustaría terminar el video, pues que hiciera una invitación a las personas a que visiten aquí Degollado, y aquí veo que hay mucha gente que se dedica a esto, y pues si requieren algo, pues ya Daniel me dijo que mandan piezas hasta el otro lado. Yo creo que aquí ustedes tienen capacidad de mandarlas a cualquier parte de México. Así es, lo que sea necesario, podemos hacer los envíos necesarios en paquetería. Lo más bueno y lo más normal es que vengan, vean sus piezas, vean lo que van a adquirir, vean que sea la calidad que ustedes necesitan. Y pues sí, aquí estamos a las órdenes en Degollado, Jalisco, para todas las personas que gusten y quieran, pues aquí los podemos atender. Y es que sí tienen que venir, amigos, porque la variedad, tan solo la variedad de materiales es muy grande.
muy grande, y les pueden mandar una foto, les pueden mandar un video, les pueden mandar un montón de cosas, pero nunca va a ser lo mismo a venir y verla en vivo. Verla en vivo, exactamente, porque así sí se aprecia lo que van a adquirir, ¿verdad? Lo que van a necesitar, dónde lo van a poner y dónde es su lugar adecuado, ¿verdad? Ok, muy bien, amigos, y quienes miraron este video, de verdad les agradezco muchísimo, compártanlo. Nos ayudan mucho compartiendo, y cuando lo hacen, cuando comparten, también ayudan a las personas, a los empresarios, que a la gente que hace esto posible y que lo presumamos. A mí la verdad me llena mucho de orgullo ver que esta calidad de trabajo, esta calidad de producción que aquí hacen, pues es 100% mexicana, es 100% de manos trabajadoras, de gente que todos los días se levanta a construir este país, los mexicanos que realmente nos representa, yo así lo digo. Y pues todo esto tenemos en México para ofrecerles. Entonces, de verdad, quienes vieron el video, muchas, 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 muchas gracias. Y bueno, nos despedimos. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Gracias.